nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy celebramos el 26º domingo del tiempo ordinario. La Santa Misa, con el favor de Dios, se aplica por María Argelia Martínez, difunta, piden sus hijos, y por Cosme Medellín, difunto, pide su hija. Podrías hacer recaer sobre nosotros, Señor, todo el rigor de tu justicia, porque hemos pecado contra ti y hemos desobedecido tus mandatos. Pero haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu inmensa misericordia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados y pidámosle perdón al Señor por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios nuestro, que con tu perdón y tu misericordia nos das la prueba más delicada de tu omnipotencia, apiádate de nosotros, pecadores, para que no desfallezcamos en la lucha por obtener el cielo que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, por favor. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos,
se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Sentados, por favor. Mis queridos amigos en Cristo, hemos escuchado cómo hablan aquí en las lecturas acerca de la justicia y le reclaman a Dios por ser injusto, y Dios dice: pues yo no soy el injusto. Vosotros sois los injustos conmigo. Y habría que reflexionar un poquito sobre eso, porque todos queremos las bendiciones de Dios, todos queremos estar bien y queremos llegar algún día al cielo. Pero claro, es que también existen las obligaciones que a veces se desatienden, sobre todo en este tiempo de la pandemia. No saben ustedes la cantidad de gente que llega ahí a la oficina porque reembolso del boleto del bingo, eso sí lo quieren. Pero cuando se les menciona lo de la misa: ah, es que no sabíamos que ya tenían misa. Pues,
¿Desde cuándo? Se habían suprimido las misas nada más durante el tiempo que la ciudad prohibió las reuniones en público. Pero en algún momento hicieron algún esfuerzo por enterarse, porque mi deber como cristiano es estar al tanto de lo que está pasando en mi comunidad para poder cumplir con mis obligaciones. No es el trabajo del sacerdote o de la secretaria estar llamando a medio mundo para decirles ya estamos con las misas. Entonces ahí vemos pues una injusticia grande, porque claro, la iglesia, aparte de ser obligación espiritual con Dios, la iglesia subsiste con lo que ustedes están aportando cada domingo en las ofrendas. Al igual, en la clase de confirmación, cuando vi que mis invitaciones quedaban ignoradas, dije, bueno, pues les voy a asignar una misa para que asistan y que no lleguen todos en bola. Me dijo un muchacho, ¿quiere usted decirnos que tenemos que ir a la misa? Pues no es que lo diga yo, es que eso está en los mandamientos. El tercer mandamiento dice, santificarás las fiestas, que para un católico eso significa asistir a la misa los domingos y en las fiestas de guardar. De modo que sí, somos un poco injustos con Dios. Y realmente si queremos recibir de Él la justicia, nosotros también tenemos que practicar la justicia. Tenemos en el Evangelio el ejemplo de los dos hijos. Uno que fue un poco renegado, que no quiso hacer lo que le mandaba a su padre. Pero después de todo se arrepintió y fue y lo hizo. El otro que dijo, sí, y nunca lo hizo. Con lo cual nuestro Señor quiere decir que no nos creamos personas mejores que los demás simplemente porque estamos en la Santa Misa, porque también no es solamente la asistencia a la misa lo que cuenta, sino también poner en práctica lo que aprendemos aquí en nuestra vida diaria. Y ahí es donde también podemos tal vez hacer más daño si no lo practicamos, porque sobre todo nosotros que estamos aquí en la Santa Misa nos puede reclamar la gente. Vas a misa y luego ¿cómo te portas ahí con el prójimo? Y eso se ve pues de muchas maneras, en el trabajo, en la manera de atender a un cliente, en el camino, en la manera de conducir, en la casa, con el comportamiento que tenemos hacia el esposo o la esposa o los hijos. Entonces, realmente sí, nuestra fe tiene que reflejarse en nuestra vida diaria. Ahora, hay quienes, y esto sí es un pensamiento muy erróneo, pero muy popular, sobre todo entre los jóvenes, en el cual dicen, bueno, pues yo soy creyente, pero no soy religioso. Yo no creo en la necesidad de misas, ni curas, ni iglesias, porque yo, ahí está Dios en el cielo y yo lo miro y Él me mira y así estamos con un buen contacto. Bueno, pues eso es una relación, aparte de ser invisible, es también muy impersonal. Yo no sé, yo creo que si un muchacho, por ejemplo, busca una novia, no se va a contentar si yo le digo, pues llévate esta foto de una muchacha bonita y pégala ahí en la pared y con eso te contentas. No, pues es que quiere conocer a una persona, no quiere ver una fotografía. Si la relación con el prójimo tiene que ser personal, que ahora mismo eso es lo que todos estamos echando de menos, el hecho de que no podemos tener contacto ya con nuestros seres queridos, no podemos tener reuniones familiares, no podemos ir a sitios donde hay otra gente por miedo a la pandemia. Eso es parte de nuestra naturaleza, que queremos estar con nuestros semejantes. Entonces, ¿cómo queremos luego que la relación con Dios sea tan impersonal y tan fría?
No, no puede ser nada más donde miro al cielo y Él me mira a mí, sino venir aquí a la Santa Misa, incorporarse a la comunidad que es esta parroquia de Nuestra Señora del Rosario y participar en la máxima oración que es la Santa Misa, donde uno revive la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso es realmente ser seguidor y no nada más fan, porque claro, todos podemos ser aduladores de lejos, pero para ser seguidor tiene uno que andar en los pasos en los cuales anduvo nuestro Señor. De modo que sí, yo no veo que con esa postura de la relación invisible e impersonal con Dios, que la conducta de esta generación haya mejorado, sino lo que se ve en el mundo es mucha falta de moral, agresividad, odio, vandalismo, esas cosas, drogadicción. No, necesitamos estar en la comunidad para que no solamente recibir las bendiciones que Dios nos manda por medio de los sacramentos, sino también para que nuestros hermanos en la fe nos indiquen cuál es el camino que hay que seguir y cuándo es que andamos mal. Así que pidámosle mucho al Señor que nosotros seamos justos con Él, que cumplamos con nuestras obligaciones para que nosotros podamos luego ser los merecedores del gran premio que Él tiene reservado para nosotros en su reino celestial. Amén. Nos ponemos de pie para rezar nuestro credo niceno-constantinopolitano. Yo creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, de donde vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, ofrezcamos al Señor nuestras peticiones y necesidades. Para que el Señor vivifique su Iglesia y le conceda santos y numerosos ministros que iluminen y santifiquen a los fieles, oremos al Señor. Para que Dios conceda a los gobernantes el deseo de ser justos e infunda en los responsables de los pueblos el sentido de la unidad de la familia humana, oremos al Señor. Para que los que buscan a Dios sinceramente encuentren la verdad que desean y habiéndola encontrado, descansen contemplándola, oremos al Señor. Para que el Señor perdone nuestras culpas, no permita que recaigamos en el pecado y nos libre de una muerte imprevista, oremos al Señor.
En este tiempo de campañas y elecciones, pidámosle también al Señor que este proceso electoral sea justo, sea honesto y que se evite la violencia entre los diferentes bandos que existen en nuestro país. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oh Dios, refugio nuestro y fuente de toda bondad, te pedimos que escuches nuestras humildes súplicas y que nos concedas lo que no podemos alcanzar por nuestros méritos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, por favor. Se les recuerda que no podemos ahora pasar la canasta, pero aquí están dos canastas en la grada. Si quieren acercarse a depositar sus ofrendas, o también ahí en la puerta hay dos más, la que les quede más cerca, por favor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Oración sobre las ofrendas. Acepta, Padre misericordioso, nuestros dones y conviértelos en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, fuente de toda bendición para tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y somos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, podemos esperar que un día sea nuestra la Pascua eterna. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Oh,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jaime y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijas, a tus hijos, María Argelia y Cosme, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, recemos juntos la oración que Jesucristo nos enseñó y que nos mandó rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Recuerda, Señor, la promesa que le hiciste a tu siervo. En ella he puesto toda mi esperanza y ha sido ella mi consuelo en la aflicción. Oremos. Que esta Eucaristía renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu a fin de que podamos participar de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Sentados, por favor, tenemos algunos avisos. La doctrina ya ha comenzado, de modo que ya tenemos todos los correos electrónicos que necesitábamos para los catequistas. Si su hijo o su hija no ha recibido la invitación, entonces hay que llamar para que entren bien ahí al programa para que participen en la clase. De hecho, hoy se están dando las clases y las inscripciones ya finalizaron, de modo que lo que hay es lo que se va a tener hasta el mes de enero, cuando tendrán que venir a inscribir de nuevo a sus hijos, porque se espera que para entonces podamos tener clase en persona, no sabemos. El bingo que estaba programado para abril ha quedado cancelado. Si desean un reembolso, tienen que venir con su boleto a la oficina mañana a las 9:30, o el jueves o el viernes a partir de las 5 de la tarde. Este viernes va a ser ya el último día para reembolsos. Esta misa se está transmitiendo ahí por el Facebook y el YouTube, se está grabando en vivo. Un saludo a todos los que nos están viendo de lejos y esperamos que pronto puedan volver aquí a la iglesia. El 3 de octubre va a haber un retiro virtual de vocaciones para hombres. Es a las 10 de la mañana. Hay que registrarse para participar. Ahí en la página de Facebook pueden ver cómo pueden entrar ahí. Esto es para muchachos que tienen interés en informarse más acerca de una vocación sacerdotal o religiosa. Hombres, el de mujeres fue la semana pasada. El miércoles 7 de octubre es el día de la Virgen del Rosario, nuestra patrona. Entonces se va a hacer la fiesta, pero en chiquito. Si desean asistir a la misa ese día, que va a ser a las 7 de la tarde, eso es un miércoles. Hay una lista ahí atrás con el señor Tijerina. Tienen que apuntarse y poner el número de personas que van a traer, porque solo puede haber 86 personas aquí en la iglesia. Si hay más gente que quiere venir, puede venir, pero vamos a poner una pantalla grande ahí afuera en la galería para que se vea la misa al aire libre para los que no entren. También va a haber procesión con la Virgen, pero en lugar de seguirnos por el camino, nada más van a estar ahí a cierta distancia de su hermano para seguir las restricciones. Vamos a dar toda la vuelta, de modo que puede haber gente por todo el círculo este de la cuadra. Ahí atrás, en los tableros, está el reporte financiero del año fiscal. Verán ustedes que económicamente estamos bien, aunque sí les informo que cada mes va bajando el saldo que hay en el banco por la falta de asistencia y la falta de donativos de los que no vienen. Al salir del templo, procedan con precaución. Los que están sentados atrás, que salgan por la puerta principal; los que están aquí adelante, por esta puerta lateral; y los que están en medio, favor de esperar hasta que salgan los primeros dos grupos y luego pueden avanzar hacia la puerta que les quede más cerca. Y si se pueden quedar algunos voluntarios, tenemos que desinfectar las bancas porque tenemos dos misas más. Ahora,
También tenemos ya ahí en la oficina los boletos para el bingo del día de dar, no, el bingo no, perdón, la rifa del día de dar gracias. Pero salen ahí algunos de los mismos premios que iban a salir en el bingo, una tele y un microondas y otras cosas muy buenas. Este boleto vale nada más $2.50, es para que compren dos. Y si desean llevarse un talonario para vender, pasen ahora por la oficina y les damos un talonario para que lo vendan. Gracias por los 1,854 que donaron la semana pasada. Y con eso les digo que estamos en mejor situación económicamente que otras parroquias. Y nuestras medidas de austeridad sí han dado fruto, porque el año pasado, en esta temporada, habíamos gastado más de 300 más en la luz que este año. De modo que sí se ha ahorrado bastante. Se ponen de pie, por favor. La Santa Misa ha terminado, vayamos en paz.